Buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Volvemos a nuestra sección de todos los domingos con el gran Germán Ders contra el Eje del Mal. Dos grandes temas, una buena noticia y una, desde luego, la de siempre, desgraciadamente. Un libro nuevo, estupendo, que yo he podido hojear desde anoche, en la que, pues, gente del calado del propio Germán Ders, José Contreras, Fernando Sánchez Dragó, Alfonso Uxía, Javier Barricoa, bueno, muchísima gente de un nivel, desde luego que no nos vamos a encontrar en el Congreso de los Diputados, en abundancia, por lo menos, han escrito un libro para dar la batalla cultural contra ese gran punto de inflexión, esa gran checa ideológica que fue la Ley de Memoria Histórica y que jamás destronó el Partido Popular cuando tuvo la oportunidad, un arma totalitaria del progresismo español y europeo. Y por otro lado, Germán Ders nos va a hablar de él bien. Y por otro lado, Cataluña. Estamos acostumbrados. ¿Qué noche no hay terrorismo en Cataluña? Casi queman a una dotación de la Guardia Urbana. TV3 haciendo apología del terrorismo, cómo no, con el dinero de nuestros impuestos y con el de los golpistas millonarios habituales y bueno, los que no quieran arriesgarse a recibir algún tipo de acto violento, pues se quedarán en casa. Como siempre, una región de España en la que no existe la ley en absoluto. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves? Hola, buenas noches, Cristina. Y buenas noches a todos. Estamos en unos momentos realmente tremendos en los cuales viene y llega. Estamos cosechando todas las plantas venenosas que se han sembrado a lo largo de los últimos 20 años y están estallando en esta primavera, ¿no? Aparte de, por supuesto, lo que más va a estallar esta primavera, que es la miseria. Va a ser el paro y va a ser realmente la necesidad de millones de españoles que se va a disparar. Españoles agotados ya, agotados sus existencias, agotados sus recursos económicos para muchos empresarios, pequeños empresarios, también para los comercios, están cerrando uno tras otro. Miles y miles, decenas de miles de comercios están cerrando, los autónomos se cuentan. Que dejan la actividad, se cuentan por cientos de miles. Estamos ante una tragedia de unas dimensiones realmente colosales, bíblicas, en cuanto a la destrucción de riqueza que entre la pandemia y este gobierno están logrando. Y muchos, muchos indicios hay de que realmente se hacen gran parte de esta ruta a la pobreza y a la servidumbre, se hace a propósito, se hace. Porque hay una agenda para que los españoles sean dóciles, los españoles sean obedientes y los españoles dependan directamente del gobierno, de la magnanimidad, por decirlo de alguna forma, o digamos, simplemente que dependan de ellos para las cosas más elementales. Y en ese sentido, impedir que los españoles realmente reaccionen ante tanta infamia, ante estos intentos clarísimos de destruir España, de romper la continuidad histórica de la nación española y de destruir las instituciones democráticas, en la primera de ellas, por supuesto, la monarquía. Ahí estamos. Has presentado antes el libro. El libro es parte de la batalla. El libro este, que es una buena noticia en sí, aunque estemos rodeados de malas noticias. El libro es este, a ver si se puede ver bien. Memoria, Amenaza para la Paz en Europa, Memoria Histórica. Es un libro Magnífico. publicado con el grupo parlamentario del ECR, del ECR en el Parlamento Europeo, como has dicho ya, con 14 autores. Yo soy digamos, el editor que presento el libro y presento lo que ha sido la iniciativa, el móvil de esta iniciativa para hacer frente. Por primera vez, yo creo, en España, de forma coordinada, se saca un libro con
historiadores y personas que han tenido unos vínculos especiales, como por ejemplo Alfonso Uxía o Fernando Sánchez Dragó, o el propio Otero Novas, que fue ministro con Suárez y que tiene una historia preciosa de su abuelo, un dueño de una tienda de ultramarinos que asesina al maquis, y cómo se vuelve después cómo la memoria histórica al final convierte a la víctima en el villano, cuando se había logrado el perdón entre las familias y entre los individuos después de la guerra, en los años posteriores a la guerra. En fin, son historias, algunas de ellas, como digo, unas historias emocionantes, y después hay unas historias de una enorme categoría intelectual. Stanley Payne, el gran Stanley Payne, hace una disección desde el punto de vista historiador sobre la perversión y la voluntad perversora de lo que es la memoria histórica, que es brillantísimo y que es realmente va a ser un artículo, un largo artículo de Stanley Payne, que es una referencia. Pero hay muchos otros, hay artículos de Bárcenas, hay un artículo de Martín Rubio colosal, de González Cuevas, fantástico, también sobre los pasados utilizables en las prácticas políticas, en la manipulación de la memoria. Está Luis Togores, cómo España evitó entrar en la Segunda Guerra Mundial. Está Miguel Platón hablando de la represión, de la posguerra, pero realmente no en plan propaganda para utilizarla hoy en día, sino desde un punto de vista historiador. Barraicó habla de Lluís Companys y de cómo fue el proceso, cómo fueron catalanes realmente los que lo enjuiciaron. En fin, es un libro que tiene todo lo que no se ha hecho por parte del debate político. Es decir, lo que ha faltado por la falta de honestidad, se había creado un hueco enorme y se han estado contando mentiras tras mentira en los últimos 30 años en España sobre la guerra civil, sobre la república, sobre la dictadura. Nadie les ha hecho frente, porque hacerles frente significaba que te señalaran como facha, como franquista, y a la gente pues no le convenía, porque nadie quería hacer, digamos, frente al gran rodillo, nadie quería asumir las represalias de algo así. Es tiempo ahora, en los últimos 20 años ha sido especialmente intenso este bombardeo falaz por parte del poder público. Ya desde que entró Zapatero se convirtió en razón, prácticamente en razón de Estado, mentir a los españoles sobre el siglo XX, y no se cambió, por supuesto, nada bajo el Partido Popular con Rajoy, que asumió, defendió y consolidó la ley de memoria histórica para que nos mintieran vilmente, para que educaran en el odio y en la revancha a los españoles en los colegios y en las universidades, y se financiaran solo las películas mentirosas, todas ellas llenas de los clichés para generar ese tipo de odio revanchista. Y eso es el libro es un esfuerzo de volver con una mirada clara hacia el pasado, de saber que la guerra fue una tragedia donde hubo culpables en todas partes, que nos llevó toda la vorágine que nos lleva, que con arrastrando damas del 19, del principio de la semana trágica, de anual, que se cumple ahora el centenario, de tantas tragedias españolas de los últimos tiempos, que nos encauzan hacia una república que desde el primer momento es una catástrofe, que desemboca en una situación absolutamente insufrible, que hay un levantamiento contra esa república que mata a los políticos, que mata a los jefes de la oposición, que ha sembrado el terror, que ha disuelto, ha hecho la ley
no existe la ley. Bueno, pues estamos teniendo en este momento procesos en muchas cosas, paralelismos muy graves y muy preocupantes en estos momentos en España frente a aquello, pero el deterioro aquel y cómo se había asumido a la muerte de Franco, cómo se había asumido que realmente la tragedia era una tragedia común en la que todos somos culpables y que sobre todo nadie iba a utilizar el pasado para hacer política en el presente ni en el futuro, para cerrar esas heridas, para que esas heridas no se reabrieran. Se cumplió durante un poquito tiempo, la izquierda rompió inmediatamente ese pacto a partir ya de la toma de cuando llega al poder los socialistas en los años 80, desde luego en los 90, ya cuando empieza a perder, amenaza con perder el gobierno Felipe González, y ahí sacan el Doberman, ya empieza toda la caricatura sobre la guerra civil, empieza a utilizarse en la lucha política, y a partir de ahí nada bueno para qué hablar ya de lo que es el gobierno del presidente del gobierno rojo, que viene hablando de su abuelo, de uno de los abuelos, también falsificando la propia vida del abuelo y ocultando al otro abuelo que había sido franquista. Es decir, todo es Zapatero es realmente simboliza toda la mentira, toda la maldad detrás de ese tono suave, de ese supuesto talante Bambi, es decir, todo ese veneno que va soltando y que va sembrando Zapatero tras ese lenguaje suave. Ni una palabra mala, ni una buena acción, se puede decir en su caso, y realmente la cosecha es terrible hoy en día, con unos gobiernos de rufianes como el que tenemos, con un gobierno delincuente donde realmente lo que se glorifica es lo peor de las checas de la República, de las torturas, los asesinos son encumbrados y se amenaza ya a la gente como se amenazaba entonces. Por eso el libro este, pues vuelvo a repetir, este libro que está, lo pueden descargar en gaceta.es, que es la Gaceta de la Iberoesfera, que es un diario que ahora hemos asumido desde la Fundación Disenso y que es punta de lanza para la lucha contra el Foro de Sao Paulo, contra el comunismo. Es un diario de información realmente sobre los retos ante lo que es la amenaza narcocomunista, tanto en Iberoamérica, en la Iberoesfera, como aquí, como en España. En España, donde ya tenemos un gobierno que en gran parte está condicionado, influenciado y controlado en gran parte posiblemente por parte del régimen criminal venezolano, al cual se le debe mucho, por supuesto a las FARC, que las tenemos presentes en el Congreso de los Diputados con Enrique Santiago, las FARC, que con el cartel de los soles en Venezuela son realmente la banda narcotraficante más grande del mundo, según la agencia contra las drogas de Estados Unidos y de la Fiscalía Norteamericana. Es decir, que estamos en una deriva peligrosísima que tiene mucho que ver con que nos hemos callado lo que no nos teníamos que haber callado. Hemos tolerado lo intolerable precisamente para que no nos llamaran fachas. Y yo llevo muchos lustros diciendo que para ser libre en España hay que perder el miedo a que te llamen fascista. Esa es una batalla muy importante que desde luego Vox está dirigiendo, encabezando, y que en este momento Vox es como tal la única esperanza de una oposición real a ese rodillo que tenemos, que solo nos trae división, miseria y sobre todo, como digo, muchísima mentira. Como vemos, no hay una verdad. Es que tenemos un presidente del gobierno que no ha dicho probablemente una verdad jamás. Germán, yo te di la enhorabuena anoche por el libro, pero ahora que lo veo en tus manos, desde luego además tiene una maravillosa edición, está muy bien editado. Editado como se editaba antes, sí. Maravillosa, con una calidad de papel, de fotografía, esto gracias, como digo, al Grupo Parlamentario Europeo, y una fotografía soberbia,
unos pies de fotos con intenciones, en fin, está todo magníficamente, magníficamente hecho. Ha hecho una labor de edición también soberbia Pedro Fernández Barbadillo, que hay que felicitar desde aquí, que me ha ayudado, vamos, ha sido pieza clave en todo este proyecto. Y en otros, bueno, yo te anticipo que, aunque me tenga que ir a Madrid a propósito para cogerlo, para tenerlo físicamente, desde luego lo voy a hacer. Hay tal demanda que lo hay en papel todavía. Probablemente hagamos una reedición para aquellos que realmente quieran un ejemplar en papel, pero está a disposición de todos de forma gratuita ya en gaceta.es, pero muy también bien. En Libertad Digital. Libertad Digital muy también bien. Tiene la descarga del libro sobre la memoria histórica totalmente gratuito para todo el mundo a su disposición. Libertad Digital es simplemente ponerlo en el buscador. Tú has hecho un análisis extensísimo ahora de lo que supone la Ley de Memoria Histórica y yo te quiero hacer una pregunta. Entendiendo que es una herramienta totalitaria para condicionar incluso la moral de los ciudadanos, es una agresión en lo más íntimo de cada ciudadano al pensamiento libre, por supuesto una imposición ideológica, es una checa ideológica normalizada por todos los medios de comunicación, que está teniendo consecuencias en procesos subversivos que se han extendido a todas las partes, a todos los territorios nacionales de este país, no solamente a Cataluña. Ha calado de una forma impresionante en los jóvenes, provoca un sentido de pertenencia guerra civilista entre los jóvenes, que eso es lo que necesita la izquierda, un ejército civil barato. ¿Qué es lo que piensa hacer Vox en cuanto llegue al poder? Bueno, vamos de momento vamos a hacer la batalla todos para que eso sea, para que eso suceda. Y la batalla se da en todos los campos. La batalla por la verdad la tenemos que dar también, lo dijo el otro día en una entrevista, lo decía Santiago Abascal con mucha razón. Es decir, aquí en España hay mucha gente con dinero que se lamenta mucho de lo que está sucediendo, pero que jamás han puesto, es decir, y que dan consejos incluso a Santiago Abascal, le dicen cómo tiene que hacer las cosas, porque está, y animan a Vox, etcétera, etcétera. Pero no ha habido en este país, como pasa en otros países, gente que ha querido juntarse, poner dinero para hacer, por ejemplo, una televisión o comprar una televisión para hacer una información que no sea sistemáticamente la información comunista, socialista, revanchista, mentirosa, anticatólica, antifamilia, antinación, anti todos los valores que apreciamos y que queremos de la libertad del individuo, del carácter sagrado de la persona, en fin, todo lo que respetamos en unas tradiciones propias. Millones de españoles no tienen defensa, tienen enfrente, solo tienen unas televisiones generalistas, que es un duopolio que confirmó y reafirmó el Partido Popular y que existe gracias al Partido Popular, que son una auténtica mafia que controla todo y que el mensaje sistemático es el mismo, es la misma basura que hoy en día dan las televisiones públicas y que da la televisión española, que es una basura intoxicadora de la peor especie. Tenemos a la gentuza, a la peor gentuza haciendo programas en televisión española como en las televisiones privadas, todas ellas con el mismo idéntico mensaje. ¿Por qué no hay unos empresarios que quieren dar la cara? Es decir, yo comprendo y agradezco muchísimo las donaciones que se hacen, por ejemplo, las donaciones a la medicina, las donaciones a otras cosas, pero ¿por qué no dar la cara y ponerse enfrente del gobierno? Eso no lo quiere hacer ningún empresario en España. No hay coraje para hacer eso. De verdad que hay una serie de cuestiones que a muchos deberían ver como una cuestión de conciencia. Hay que hacer frente a estos proyectos criminales
que quieren convertir a nuestros nietos, a nuestros hijos y a nuestros nietos en una especie de esclavos chinos sin memoria, sin voluntad propia, sin identidad, sin tradiciones, sin patria, ¿eh? Eso es lo que quieren hacer con las generaciones futuras de españoles. Tengan la dignidad, tengan el carácter, tengan la valentía y tengan la lealtad a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, a su tradición, a sus mayores, a lo que los mayores hicieron por usted. Hágalo usted por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, y defienda la España que ha recibido, defienda una España en libertad, y no deje que se cree una España en la cual todos los españoles sean degradados a insectos y vivamos como chinos, sin voluntad, sin identidad, sin libertad, sin memoria, sin pasado y sin patria. Eso es el proyecto que preparan para nosotros. Rebelémonos contra ese proyecto. Y aquellos que tienen posibilidades de financiar, por ejemplo, proyectos en contra de este frente común de la mentira, que son las televisiones y los medios en general, que están todos exhaustos y están todos menesterosos y todos pidiéndole al gobierno salvación, y el que pide salvación al gobierno y pide dinero al gobierno le tiene que dar obediencia al gobierno, y eso lo hemos visto dramáticamente con aquella portada de Salimos Más Fuertes, en la que todos los periódicos de España mintieron el mismo día con una portada mentirosa que les pagó el gobierno para tapar las portadas que podían haber tenido, portadas de verdad, de las tragedias que había en España. Y todos ellos coincidieron en por recibir el dinero del gobierno, todos ellos hicieron una portada en la cual mentían a los españoles de una forma obscena, mentían a los españoles y ocultaban la realidad a los españoles a cambio de dinero del gobierno. Ese es un caso, un precedente gravísimo, gravísimo, que en el cual se ve toda esa dependencia. Por eso digo, yo animo a todos, a cada uno según sus posibilidades, a rebelarse contra el proyecto de destruir la España de libertades, de tradición, de la riqueza cultural que tenemos, de los lazos afectivos y emocionales que tenemos con el pasado, con nuestra historia, con nuestras tradiciones, con nuestra identidad en todas las esquinas, en su pluralidad, pero en su unidad. Por Dios, defendamos este país, que vale la pena, defendamos España de las garras de estos que quieren hacer de esto una agencia china donde todos sean iguales, sean intercambiables y sean sobre todo prescindibles, donde que desaparezcan 15.000 personas como desaparecen en los países donde gobiernan los amigos de Pablo Iglesias, documentado por las Naciones Unidas, 17.000 en el plazo de año y medio, de dos años, 17.000 ejecuciones extrajudiciales, es decir, 17.000 asesinatos de gente inocente que hacen que se llevan de sus casas y los matan porque les interesa, como hacían en la República en el 36, como hacen en este momento, lo están haciendo los socios de nuestro gobierno, porque son socios, Maduro y compañía son socios, las FARC son socios, las FARC que secuestran a las niñas para llevárselas de esclavas sexuales, son socios de este gobierno, son socios de gente que está sentada en el Congreso de los Diputados. Hay que darse un poquito cuenta de a dónde hemos llegado tolerando lo intolerable. Yo creo que la clave, Germa, tú acabas de darla al principio de esta intervención, y es la desaparición absoluta de todo agente colectivo o individual que difiera de la versión oficial del gobierno. Es decir, cómo se está logrando acabar profesional y civilmente con las personas que están denunciando lo que tú dices. Esa es la clave. Aquellas portadas. Ese es el proceso.
Es ese proceso totalitario, es ese proceso totalitario, es ese proceso del nazismo de los años 30, eso es a partir del 33, del 33 pasa, que son los matones que están ahora quemando en Cataluña por orden del gobierno, porque eso lo ha fabricado, todo eso está fabricado por el gobierno. El mensaje ese de Hassel, de que Hassel está injustamente en la cárcel, es un mensaje del gobierno, es un mensaje de la Generalidad y es un mensaje del gobierno de España. Démonos cuenta de que todos los ataques a la policía, toda la desestabilización, igual que en este momento lo que son los homenajes a ETA y lo que es ETA en sí, es un proyecto, todo forma parte de la misma agenda, pero esa agenda es la agenda del gobierno de España, del gobierno de España. Démonos cuenta, si quieren quemar a un policía, están utilizando a sus camisas pardas, a sus S.A., pero a sus Spartacus, a sus juventudes comunistas, anarquistas, lo que el disfraz que quiera ponerles, pero son esos jovencitos a los cuales se han ido adoctrinando, gracias a que no ha habido contrapesos, han ido adoctrinando en ese odio y que ahora utilizan como las fuerzas de choque en la calle para la agenda del gobierno. Y eso solo pasa en España. Eso, en toda Europa hay procesos muy preocupantes, muy preocupantes. Pero ese grado de deterioro, de asalto totalitario, ya absolutamente cuajado, que existe en España, no se da todavía, por lo menos no se da en ningún otro país europeo, y es una anomalía brutal, contra la cual nos tenemos que rebelar los españoles, porque quien crea que nos van a salvar otros de lo que no nos salvamos nosotros, está totalmente equivocado. Yo creo que con eso, ese es el mensaje final, muy bueno para un domingo, para una semana, que va a ser otra semana dura, y desde luego, pues mucho ánimo a todos que se protejan también del virus chino, y veremos qué pasa con esas vacunas y con lo demás, pero sobre todo que mantengan el ánimo, que mantengan la fuerza y que mantengan la decisión y la disposición a luchar por defender España y una vida que nosotros hemos tenido, defenderla para que la puedan tener también nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, y que no destruyan y hagan desaparecer esta joya de la civilización que es España. Exactamente. Germán, pues estupenda forma de acabar. Sálvense y pónganse a salvo del virus chino y del virus feminista del 8M, que campará a sus anchas de nuevo, con todo pronóstico, por las calles, mientras que valencianas, por ejemplo, no van a poder celebrar las Falles, porque ese proceso de despersonalización, de despojar de orgullo a todos los españoles de lo suyo, de su acervo cultural, es absolutamente esencial, y en eso están, y para eso les viene estupendamente también el virus chino. Así es. Muchísimas gracias, Germán Terz, un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte a todos, y a ti especialmente, Cristina. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde, y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso, desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario.
tarde con mares de voluntarios. Todos los balcones llenos en mi barrio. Aplausos que se escuchan hasta el planetario. Para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos